Hola, hola, tengan todos muy buenos días, sean bienvenidos a esta nueva clase. Pues vamos a iniciar, ¿verdad?, un tema más, así que espero que hayan tenido una buena noche y que hayan descansado, ¿verdad? Está un poquito fresquito, pero bueno, ya veremos en el día, ¿verdad? Recuerde que son días extremadamente calientes y pues hay que buscar la manera de refrescarse, ¿verdad? Bueno, solo una información. Bueno, usted sabe que hay que seguir las indicaciones. Estoy diciendo esto con respecto a su nombre, su avatar y todas las indicaciones que se le dieron desde un principio para las clases en modalidad virtual, ¿sí? Que pues no podemos hacer nada más que seguir indicaciones, ¿verdad? Bueno, vamos a... Espérenme, déjenme ver que alguien me está escribiendo acá. Ah, sí. Bueno, dice... Vale. Vamos a... Me están preguntando. Me están preguntando acerca... Vale. Permítanme. Vamos a contestarle. Bueno, ahí ya le contestamos, ahí, ¿verdad? Porque había un problemita. Bueno, entonces vamos a estar dando paso acá. Vamos a trabajar también. Hoy nos acompaña el señor Enma, que creo que lo va a saludar. Vamos ahí si puede abrir el micrófono. Hola, sí, buenos días. Bien, gracias, profe. Y bienvenidos, chicos, chicas, ¿verdad? Una clase más. Y pues a disfrutar, a participar también cuando se les pide, ¿verdad?, su opinión. Y pues también, siguiendo con lo que el profe ya les comentó, es muy importante que usted siga las indicaciones, ¿verdad? Recuerde que nosotros estamos para apoyarles, ayudarles, pero también solicitamos de su colaboración a seguir indicaciones para que esto pues funcione de la mejor manera y así pues nos comuniquemos de la mejor manera también, ¿verdad? Y nos apoyemos entre todos. Muy bien, quedo a la orden para cualquier pregunta o disposición o algo, ¿verdad? Gracias, profe.
Ok, señor, gracias ahí por los saluditos, ¿verdad? Sí, miren, niños, las cuestiones de las indicaciones hay que seguirlas, porque esto es para beneficio de ustedes mismos. Nosotros, como decía el señor Emma, ¿verdad? Nuestra filosofía es ayudar a los demás. Y entre esa ayuda, pues, es verificar que toda su integridad se cumpla, ¿verdad? Y se haga de la mejor manera. Por eso le decía, ¿verdad? Yo estoy acostumbrado a ver nombres acá, incluso hay unos que no tienen el avatar, pero están bien identificados con su nombre, su apellido, su grado, ¿verdad? Pero en lo general, cuando vemos un nombre que no corresponde a lo que nosotros estamos acostumbrados, y si usted también no nos notifica, nos puede mandar un mensaje en WhatsApp, en cualquier medio de comunicación o red social, diciéndonos, profe, yo soy tal, fíjese que voy a entrar con este cuento, para que uno pues le dé el acceso. Recuerde que pues en esta situación, en internet, todo puede ocurrir. Así que pues nombres extraños lo sentimos, ¿verdad? También recuerde que, bueno, vamos a darle inicio ya a la parte que corresponde este día. Tenemos una agenda diseñada para este día. Tenemos dentro de la agenda, tenemos el saludo, la reflexión, aquí está. Agenda, el saludo, la reflexión, el desarrollo y un cierre, ¿verdad? Bueno, ya que hemos leído la agenda, ya dimos la bienvenida, ¿verdad? Ya los saludamos, también nuestros mejores deseos y que de éxitos para este día. Vamos a ir dando paso porque el tiempo es corto y los temas pues son grandes, ¿verdad? Bueno, vamos a ir al video de la reflexión. Quiero que vea este video, por favor, póngale mucha atención, ¿sí? Porque, déjeme ver una cosita. Bueno, entonces, porque después vamos a abrir los micrófonos y nos gustaría que usted nos regalara su opinión. No tenga pena, no tenga miedo, ¿verdad? Abra su micrófono, su opinión es su opinión y nosotros estamos para respetarla, ¿verdad? Recuerde que también es importante su opinión para nosotros, ¿verdad? Bien, vamos al video de la reflexión. Pongamos atención. Mi proyecto de vida. Cuando hablamos de superarnos, ¿en qué pensamos realmente? ¿En el amor? ¿En el dinero? ¿En alcanzar un buen puesto en el trabajo? ¿En qué pensamos? ¿Realmente cuando hablamos de superación, nos ponemos a pensar en lo que esta conlleva? Si analizamos bien, veremos que la superación no se alcanza de un día para otro. La superación es parte de un proyecto que forzosamente seguiremos individualmente durante toda nuestra vida. Eso es a lo que llamamos proyecto de vida. ¿Pero saben ustedes lo que es un proyecto de vida? Sí. No. Sí. Sí. Lo que planeo hacer en el futuro. No. Claro que sí. Lo que quieres hacer en el futuro. Pues algo que tienes preparado para el futuro y luchas por conseguirlo. Sí. Sí. ¿Lo que tienes proyectado para tu futuro? Sí. ¿Planear tu vida, no? Pues igual una meta que te pones, ¿no? Sí, lo que quieres hacer después, dentro de mucho tiempo. Pues lo que piensas hacer en el futuro, no sé, algo así. Pues sí. ¿Saben armar un proyecto de vida? Pues tener una familia, ser grande, madurar y tener hijos. Tocar la guitarra mejor que nadie y jugar fútbol americano. Bien establecido y real, todavía no. Salir adelante, pasar con unas buenas calificaciones y llegar a ser un buen doctor. Ser un empresario exitoso. ¿El estudio? ¿El rock? Todavía no lo sé. Una carrera, no sé, algo. Pues yo no tengo porque pues yo no lo decido. Un buen nivel social. Pues no sé, formar una familia y tener un buen trabajo. Parece difícil, ¿verdad? Pero en realidad no lo es tanto. Elaborar un proyecto de vida es conocernos, es buscar nuestras necesidades, encontrar nuestras aptitudes, nuestros talentos. Elaborar nuestro proyecto de vida es trazar el camino que vamos a seguir durante el resto de nuestros días. Vean a los empresarios exitosos, a los deportistas exitosos,
incluso a los religiosos exitosos, y todos tienen la mirada bien puesta en su proyecto de vida. ¿Qué te motiva? ¿Qué te interesa? ¿Qué te gusta? ¿Cuál es la visión de tu vida? ¿Cuál es tu sueño? ¿Y qué estás dispuesto a dar para que éste se cumpla? ¿Tú sabes quién era Carol Wojtyla? Su madre falleció cuando él tenía 9 años. 4 años más tarde vio morir a su hermano mayor. Tiempo después se hizo seminarista. Luego fue sacerdote, después obispo, cardenal. Y hoy, gracias a su dedicación, es casi un santo llamado Juan Pablo II. Michael Jordan siempre supo lo que quería hacer de su vida y desde su infancia comenzó a practicar básquetbol. Pero, ¿sabías tú que el entrenador de la secundaria lo sacó del equipo porque no tenía el nivel de juego que se necesitaba? Seguro más de alguno se hubiera desanimado, pero Michael no lo hizo. Al contrario, él estaba tan seguro de lo que quería hacer en su vida que se puso a practicar día y noche para que al año siguiente lo aceptaran en el equipo. Practicó tanto que no solo entró al equipo, sino que fue becado en la universidad por el nivel que había logrado en el juego. Gracias a su pasión, a su tenacidad y a la confianza en su proyecto de vida, Michael Jordan es hasta ahora el mejor jugador de básquetbol de todos los tiempos. ¿Sabías que una de las mejores ciclistas de México, cuando inició su carrera, le fue negado el apoyo por las instituciones deportivas de nuestro país? A pesar de esos obstáculos, decidió continuar con su proyecto de vida. Y fue así como por méritos propios logró abrirse camino a diferentes competencias, donde logró obtener un gran número de reconocimientos. Esto enriqueció a tal grado su proyecto de vida que consiguió ser medallista olímpico en Atenas 2004, donde su carrera la ha colocado entre las mejores a nivel mundial. Desde luego nos referimos a Belém Guerrero. Bill Gates. ¿Sabes quién era Bill Gates a los 16 años? Era un nerd sin un peso en la bolsa y ahora es uno de los hombres más ricos del mundo con su empresa Microsoft. Una vez le preguntaron, «Señor, ¿cómo llegó a amasar una fortuna tan grande?» ¿Sabes qué dijo? «Siempre tuve un sueño por lograr. Un sueño. Pero era un sueño tan grande que se convirtió en mi proyecto de vida». Como verás, los personajes de los ejemplos son personas como tú o como yo. Simplemente ellos buscaron su necesidad, un cómo y un por qué. Y armaron un proyecto de vida. Un proyecto de vida implica esfuerzos, muchos esfuerzos. Armar un proyecto de vida y no seguirlo no tiene caso. Armar un proyecto de vida y abandonarlo a la primera dificultad tampoco tendría ningún caso. Un proyecto de vida es para defenderlo diariamente, motivarlo diariamente, alimentarlo diariamente. Y cuando menos te des cuenta, cosecharás los frutos de ese proyecto de vida. En un proyecto de vida, las limitaciones no existen, solo las que se pone uno mismo. Tenemos que estar alertas para aprovechar las oportunidades que nos da la vida. Pero también tenemos que estar alertas para evadir los obstáculos que se nos presentan y si no podemos evadirlos, enfrentarlos. En 1984, Rick Allen, baterista de uno de los grupos más reconocidos de los 80s, Def Leppard, pierde su brazo izquierdo en un accidente automovilístico. Esto podría haber interferido en el proyecto de vida de muchos, pero no en el de él, ya que inmediatamente enfrentó su problema y con esfuerzo, dedicación y el apoyo de sus compañeros y amigos, continuó con su proyecto de vida. Actualmente continúa como baterista de la agrupación. Son muchos los obstáculos con los que te vas a enfrentar, eso es inevitable. Pero también existen factores de riesgo que tú puedes detectar a tiempo para que no interfieran con tu proyecto de vida. Una de las mujeres más hermosas de México durante mucho tiempo fue Carmen Campuzano, quien durante su carrera de modelo prometía convertirse en una de las mejores del país y el extranjero.
lamentablemente no supo identificar uno de los factores de riesgo. Y hoy en día, el uso de sustancias narcóticas ha dejado en Carmen no solo una mala apariencia física, sino un deterioro mental y emocional que la han envuelto en grandes escándalos, obligándola a dejar de lado su trabajo y su familia. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si lo... Bueno, ahí estábamos ya con el video de la reflexión, ¿verdad? El contenido socioemocional, muy interesante. Bien, en este momento voy a habilitar micrófonos. Necesito que usted me participe. Y si no me participe, pues yo voy a elegir un nombrecito por acá de la lista que tengo. Y ahí, ¿verdad? Usted me ayuda. Vamos a ver qué opinamos de la reflexión. Vamos a ver si hay una persona que se decida abrir su micrófono. Si no, pues yo lo hago, como dicen, directamente. Bueno, vamos a ver al azar. Camila Dubón. Tiene que estar Camila Dubón. Camila Dubón. ¿Está por ahí? Bueno, sí está, ¿verdad? Porque está en la reunión. Mientras tanto... Sí, profe, aquí estoy. Hola, Camila, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? Bien, excelente. Regálenos su opinión acerca de la reflexión. Ay. Es sobre su proyecto de vida. Siempre debemos de tener planteado lo que nosotros queremos para... así tener en claro hasta qué punto queremos llegar, para no retractarnos y tener bien claro bien claro el concepto, para buscar maneras de cómo llegar ahí y no decir de que no pude porque no sabía cómo hacerlo, porque si nosotros sabemos lo que queremos hacer, hacemos todo por lograrlo. Excelente. Muy bien. Gracias, Camila. No sé si hay alguien que quiera participar, puede abrir su micrófono con toda libertad. Y si no, pues hacemos lo mismo, ¿verdad? Necesito otra participación. Vamos a ver, por aquí está Diego Osorio. Don Diego Osorio. ¿Está por ahí? Don Diego. Mientras tanto, voy a buscar otro. Vamos a ver por aquí. Diego Osorio, ¿está por ahí? ¿O no tiene micrófono quizás? Por ahí veo yo a Don Ulises. ¿Está por ahí Don Ulises? Sí, profe, que estoy. Buenos días. Buenos días. Ok, Ulises, regálenos su opinión, por favor. Sobre mi proyecto de vida o sobre el video. Puede ser una combinación de ambas o usted decide. Ah, pues, sobre el video. En el video le hicieron unas encuestas a unos estudiantes primero de si sabían qué era proyecto de vida, a lo que ellos respondían unos que sí, otros que no. Otros ya daban su aporte de qué es lo que querían hacer en ese proyecto de vida. Y después empezó a hablar sobre varias celebridades que desde ya muy pequeños ya sabían qué iban a hacer, como el caso de Michael Jordan, que decía el video que desde muy pequeño él ya empezaba a practicar básquetbol y ahora es uno de los jugadores, creo yo, más reconocidos del mundo. Por eso que desde muy pequeño ya tenía planteado qué quería hacer en el futuro. Excelente, muy bien, gracias Ulises, muy buen aporte. Pues bueno, recuerde que los proyectos de vida usted ya tiene que tener en mente. Yo sé que quizás alguno decir yo qué voy a hacer de mi vida. Pues hay que ir viendo, ¿verdad? Hay que ir trazando una línea por la cual nosotros queremos transitar y que nos catapulte al éxito, ¿sí? ¿Y cuál es nuestro éxito? Tener una carrera universitaria, luego tener mi familia, vivir una vida estable, ¿verdad? Tener un trabajo que me permita tener esa vida estable y pues llegar al máximo, ¿verdad? Estar feliz, que es lo que importa. Y eso se logra a través
de los proyectos de vida. Así que si usted no lo tiene todavía, le animo a que lo haga, ¿verdad? Por ahí vemos, señor. Okay. Hola, profe. Sí, gracias. Nada más, pues también quería comentar respecto a la reflexión. Hay algo bien importante dentro del video que pues vimos, ¿verdad? Y que me pareció muy interesante. El hecho de decir que aprovechemos las oportunidades cada vez que se nos presentan, porque esas oportunidades pues nos hacen crecer, ¿verdad? Entonces, cuando usted tenga una oportunidad, pues no es de pensarlo tanto, hay que aprovecharla en el momento. Y también decía que cuando se vea un obstáculo, pues hay que prevenirlo, ¿verdad? Hay que verlo y hay que alejarnos también. Si vemos que pues algo nos va a ocasionar problemas, debemos de evitarlo, evitar ese obstáculo. Pero de igual manera, pues nos hacía reflexión a que si no podemos evitarlo, tenemos que también enfrentar ese problema, ¿verdad? De tal manera que esto pues no nos dificulte para poder lograr nuestras metas y alcanzar nuestros sueños, como ya mencionaba usted, ¿verdad? Una carrera universitaria, una profesión, etcétera, ¿verdad? Que nos llene con lo que hemos planteado en nuestro proyecto de vida. Así que les animo, chicos, que todas las oportunidades que se nos presenten en su vida, ¿verdad? Que ustedes aprovechenlas. Conforme uno pues pasa el tiempo y tiene su profesión, van surgiendo, ¿verdad? Entonces, de analizar y si nos conviene, pues siempre hacia adelante y pensando en crecer cada vez más. Gracias. Ok, excelente, gracias ahí al aporte de señor Emma, ¿verdad? Recuerde que los proyectos de vida son sumamente importantes porque son los objetivos que nosotros nos trazamos, ¿verdad? Así que animarle, ¿verdad? Si no lo tiene, hágalo. Y si ya lo tiene, pues haga el esfuerzo y no se desanime, ¿verdad? En la vida, bien dicen por ahí que da mil vueltas, pero nosotros como humanos debemos de aprender a salir adelante en todos los aspectos. Así que, bueno, dejando ya el contenido, ¿sí?, de socioemocional, vamos ya al desarrollo. Vamos a pasar al desarrollo. Ahí lo tenemos. Aquí, muy bien. Ahí está. Muy bien. Vamos a bajarle un poquito acá. Excelente. Muy bien. Para este día tenemos contemplado el contenido, la ilustración y el impacto de la Revolución Francesa. La ilustración, o la fe en la razón humana, la Revolución Francesa como símbolo histórico de cambios políticos y sociales modernos. Vamos a la siguiente. Vamos a ver un indicador de logro. Tenemos ahí. Relaciona con interés las principales ideas y acontecimientos de la Ilustración y la Revolución Francesa por medio de mapas conceptuales. Expresa con precisión la influencia de la Revolución Francesa en la política mundial. Sumamente importante, ¿verdad? Bien, vamos a ir a lo que ya es dando inicio al contenido de este día, ¿verdad? Vamos ya a ir trabajando parte de lo que es, no vamos a tocar puntos profundos de lo que es la Ilustración ni la Revolución Francesa, sino que vamos a conocer las partes importantes de estos dos acontecimientos. Permítame. Bueno, entonces, la Ilustración y el impacto de la Revolución Francesa. Vamos a entender en el libro, usted tiene que tener su libro siempre a la mano. Recuerde que en nuestras clases, pues, es sumamente importante que usted tenga su libro a la par, para forma de consulta, para más información, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bien, si no lo tiene, en un momento determinado usted decide, va por el libro y lo tiene ahí. Las páginas que vamos a trabajar este día es la página 58, y si nos alcanza el tiempo, vamos a trabajar la página 59, ¿ok? Bien, vamos a pasar. Fíjense bien,
La Ilustración y el impacto de la Revolución Francesa se conoce como ilustración a la corriente intelectual surgida en Europa en el siglo XVIII o también llamado el siglo de las luces. Ya vamos a ver por qué se llama el siglo de las luces, que iluminó todo el camino para el cambio, ¿verdad? Tomemos ese punto. Se le llama siglo de las luces en referencia a que ilumina a muchas personas, ya vamos a ver cómo es eso, ¿verdad? Para un camino diferente y una sociedad diferente. Bien, vamos al punto 2. Las ideas de la Ilustración produjeron importantes cambios en el orden político y de las clases. Desde el punto de vista intelectual, se buscó la verdad de un modo racional. Ya voy a explicar por qué, ¿verdad? Recordemos que cuando vamos a hablar del siglo XVIII o siglo de las luces, esto es porque el conocimiento iluminó a las personas y las personas dejaron de creer ciegamente en la fe y en la superstición y comenzaron a razonar el porqué de las cosas, que esto me hace bien o esto no me hace bien. Eso se logró a través del conocimiento, ¿sí?, de muchos ilustrados. Ya vamos a ver quiénes eran estos señores que comenzaron con este movimiento, ¿verdad? Vamos al siguiente punto. Modificó, ¿qué hizo esto? Modificó la vida de las personas, influyendo la defensa de los derechos y deberes del ser humano para con base a la sociedad. ¿Y cuáles fueron estas? Número 1, la racionalización de las funciones administrativas. 2, la exaltación de los derechos y deberes del hombre. También nace la primera declaración, ¿verdad?, de los derechos naturales del hombre. La abolición de los privilegios de los clérigos y de las clases altas. Siguiente, el apoyo a los avances científicos y la aplicación de las aportaciones de los filósofos en la sociedad y en la política. Punto muy importante, los filósofos en la sociedad y en la política, ¿verdad? Bien, algunos gobernantes no permanecieron ajenos a las nuevas ideas propuestas por los ilustrados y asumieron algunas de ellas, como la tolerancia religiosa y la libertad de expresión, con el fin de mantener el poder. Fíjense de que la Revolución Francesa, la Ilustración y la Revolución Francesa, como que una le da paso a otro. Este movimiento de la Ilustración, ¿sí?, se dio gracias, vamos a ver si lo podemos ver acá, se dio gracias, déjame ver por qué no, espérenme, porque quiero mostrarle esto. A ver si lo logramos ver. Las personas que estuvieron involucradas en estas cuestiones, ¿verdad? Vamos a ver, aquí está. Bien, aparece que el primero, este señor, Charles Louis de Secondat, señor de Verdet y barón de Montesquieu, ¿verdad? Este señor fue uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial a la articulación de la teoría de la separación de los poderes. A este señor se le debe lo que nosotros conocemos como órgano ejecutivo, legislativo y judicial. Y decía este señor que la separación de poderes, no debería estar concentrado en una sola persona. Y esto fue el nudo que desató la Ilustración, ¿verdad? Aquella monarquía, aquella que el rey decidía sobre toda la población. Pero también junto a él tenemos a este señor Jean-Jacques Rousseau, ¿sí?, también conocido por la racionalización, y es un pedagogo, filósofo, músico que fue definido y ilustrado y presentó profundas contradicciones a lo que se estaba haciendo en ese momento. También tenemos otro personaje importante en el siglo de las luces, es este señor Voltaire, Francisco Marie Arouet, conocido como Voltaire, también figura como uno de los principales representantes de la Ilustración y enfatizó el poder de la razón humana en la ciencia y el detenimiento de la religión. Pero, ojo, hay otro más, que este señor Immanuel Kant también fue un filósofo prusiano y fue uno de los principales de la Ilustración porque el representante del criticismo, que este criticismo es la doctrina sistemáticamente epistemológica de establecer los límites del conocimiento, pero también es precursor del idealismo. Ahí está,
que es la filosófica que desarrolló en Alemania a finales del siglo XVIII. Volviendo al punto, ¿verdad? Estos señores fueron importantes porque ellos fueron los creadores de estas ideas, ¿verdad? Basados en tres principios que ya vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Muy bien, vamos a la siguiente lámina. Ahí lo tenemos, a la siguiente lámina. Muy bien. Uno de los rasgos característicos de la Ilustración es la absoluta confianza en los poderes de la razón como instrumento idóneo para resolver todas las cuestiones humanas, desde problemas filosóficos y científicos hasta religiosos y políticos. La Ilustración estuvo ligada a la Revolución de 1789, que influyó en quienes participaron en dicha revolución. Pues déjenme contarles que la Ilustración, todo este conocimiento que se estaba esparciendo, ¿verdad? No solo en Francia, sino que también se estaba esparciendo a nivel internacional. Un ejemplo de ello es la independencia de las 13 colonias de Estados Unidos, que Francia, por cierto, apoya la revolución de Estados Unidos, ¿verdad? Que se estaban independizando de los británicos. Entonces, esas ideas llegaron hasta ahí. Luego viene la Revolución Francesa de 1789 a 1799, ¿verdad? Que suceden un montón de cosas basados en la Ilustración. O sea, las personas ya no creían ciegamente, porque eso pasaba. Déjeme contarle que en esta época la Iglesia Católica tenía un poder enorme. Sí, y si la Iglesia decía que eso era malo, todo el mundo tenía que decir que eso era malo, ¿sí? Igual tenían un poder profundo, una creencia profunda en los reyes, en el absolutismo, ¿sí? Que es que una persona decide sobre las demás personas, en este caso el rey, ¿verdad? Que era el que estaba y decidía por todos, que este era el, en este momento en Francia era el rey Luis XV, ¿verdad? Que el que estaba en el poder, y luego le dio el poder al rey Luis XVI con 15 años de edad, ¿verdad? Y después lo casaron, pero ya vamos a ir más adelante en eso, ¿verdad? Bien, veamos. La fe en la razón humana, la Revolución Francesa significó el triunfo de la burguesía y el inicio del capitalismo en Francia, en donde todavía existían relaciones feudales de servidumbre. Por ejemplo, la nobleza y el clero monopolizaron los cargos más importantes del gobierno y el pueblo, constituido por los artesanos, comerciantes, campesinos, le tocaba atender los gastos públicos. Incluso le llamaban al pueblo el tercer poder. Habían tres poderes, ¿verdad? En el segundo, la burguesía, el tercero, el primero eran los reyes, ¿verdad? Que era la nobleza, luego el clero, donde estaban los curas, todos los estudiados, y luego estaba en general el pueblo, que era el tercer poder. Si usted busca en internet, hay caricaturas de esa época donde pues el pueblo está como llevando en hombros a los otros dos poderes, y eso era una injusticia. A través de la Ilustración, todas esas injusticias se deslucidaron, la gente abrió los ojos, iluminaron sus mentes con todo el conocimiento, y la gente comenzó a pensar y a razonar y decir, ¿qué es lo que está pasando? Esto me conviene, esto no me conviene. Ya no iban a ciegas, ¿verdad? A decir, como pasa cuando alguien se enamora, ¿verdad? La novia le dice, mira, anda acá, y el muchacho va feliz, porque anda ciego de amor. En este caso, era ceguera, ¿verdad? De conocimientos. Bien, por ahí vamos. Vamos al siguiente lámina. Ahí está, ese da un paso. ¿Cuáles fueron las características de la Revolución Francesa? Veamos, una de las características fue una revuelta contra el orden ideológico del feudalismo, ¿sí? También contribuyó a la consolidación del modo de producción capitalista. Ya comenzaba a existir la propiedad privada, ¿verdad? Después de esto se dio porque no tenían propiedad privada, porque todo era del rey, ¿verdad? Y el rey decía que Dios lo había puesto ahí. Y entonces todo el mundo tenía que creer en su palabra. A través de ella se polarizaron las clases sociales. Aparece la burguesía y el proletariado, ¿verdad? Como la siguiente. Los campesinos fueron oprimidos, despojados de sus tierras, hubo disminución en el rendimiento de la producción y aumento
a los tributos fiscales, o sea, los impuestos se subieron. Pues ya vamos a hablar de esto. Esto es, vamos al siguiente. En el siglo XVIII constituyó una época de progreso de los conocimientos racionales y de perfeccionamiento de las técnicas y de la ciencia, de enriquecimiento y potenció la nueva burguesía. ¿Qué es lo que estaba pasando? Un contexto. En este momento, después, cuando estaba en movimiento de la Ilustración, muchos abrieron los ojos y dijeron, hey, ¿qué está pasando? El tercer estado, que este era el pueblo en Francia, tenía que mantener a los dos estados anteriores. Número uno, de los nobles, que entre ellos el rey y la reina, ¿verdad? Cuando el Luis XV le cede el poder a Luis XVI y este a los 15 años se casa con María Antonieta de Austria, ¿verdad? Crean el reinado de Luis XVI y estos se dedican a darse una vida de lujos, ¿sí? Los mejores prendas, en ese momento la seda, los mejores collares, ¿verdad? Y el pueblo seguía oprimido y oprimido y tenían que mantener todos los gastos de estos señores. Con el movimiento de la Ilustración, estos señores se dieron cuenta que eso no era bueno para ellos y comenzaron a protestar, a decir, ¿qué pasa? ¿Y nosotros por qué no tenemos eso? Entonces, fue una época también de progreso, ¿verdad? Vamos a la siguiente. ¿Qué es lo que sucede? Comienzan a haber reuniones, se reunían en una cancha a deslucidar qué es lo que estaba pasando. También en el siglo de las luces, muchos ilustrados se reunían en lugares a leer libros y a comentarse entre ellos. Comenzó, ¿por qué? ¿Por qué digo esto? Porque anteriormente los conocimientos eran negados. Estas iglesias, podemos decir, o estas instituciones, tenían libros donde estaba el conocimiento, pero esos libros estaban en grandes castillos debajo llave, e incluso en las orillas de las páginas, porque se tenía una cosa de que la gente metía sus dedos a la lengua y comenzaba en la esquina de la página a pasarla. Entonces lo que hacían es que le ponían veneno a las esquinas para que la gente que obtenía el conocimiento, dos pasos y caía muerta, y el conocimiento quedaba ahí. Pues cuando viene la Ilustración, este conocimiento se amplía y la gente comienza a creer en la razón antes que la fe, ¿verdad? Y comienzan un sinfín de cambios. Ante ello, la Revolución Francesa, que ya vimos las características, fue una revuelta, ¿verdad? Y uno de sus íconos fue el ataque a la Bastilla, ya lo vamos a explicar, que era donde tenía el poderío el rey, ¿verdad? Y los cañones de la Bastilla estaban enfocados hacia el pueblo, ¿verdad? Pero no se usaron porque el pueblo reaccionó antes. Bien, veamos. Decía que en este siglo tuvo dos etapas. La primera supuso una continuidad al antiguo régimen hasta la década de 1770. Y la segunda fueron cambios profundos que culminó con la Revolución Estadounidense, que va desde 1775 a 1783 y que fue apoyada por Francia. Pues esto también es muy importante porque es uno de los factores de la Revolución Francesa. El pueblo en crisis y Francia apoyando a la Revolución Estadounidense, todo el dinero recolectado se iba a la Revolución Estadounidense y a los gastos desbordados de la reina y el rey, ¿verdad? Entonces el pueblo comenzó, ya usando la razón, a ver que eso no era bueno para ellos. Bien, veamos la siguiente. La Revolución Francesa, 1789. También la Revolución Industrial, 1750 a 1850, que de esto vamos a hablar en otro tema. ¿Sí? El proceso revolucionario francés fue el resultado de una sociedad en conflicto, en la que las masas urbanas, campesinas, la burguesía, la parte de la nobleza y el clero exigían reformas políticas y sociales. El impacto de la Revolución Francesa, debido a nuevas ideas del periodo de la Ilustración y los conceptos que se vertían. Esto es de lo que les hablaba al principio, los tres ejes principales de la Ilustración, ¿verdad? Y también parte de la Revolución Francesa, la virtud política, la fraternidad e igualdad. Esto lo propusieron Voltaire y todos los señores involucrados y muy importantes en la Ilustración, ¿verdad? Ellos lo propusieron y eran los ejes principales de la Ilustración y la Revolución Francesa. Bien, la Revolución Industrial y sus etapas, que esto les voy a hablar así puntual, es un periodo histórico comprendido entre la segunda mitad del siglo XVIII y XIX,
la economía se basa en el trabajo manual y fue reemplazado y dominada por la industria, ¿verdad? George Penson construyó la locomotora, que también ayudó a lo que es la revolución industrial. También se creó, Samuel Morse inventó el telégrafo, y la revolución industrial puede dividirse en la primera revolución inglesa y la segunda revolución. Y durante esta revolución, la fuente de energía era utilizada el carbón, y luego se utilizó la energía eléctrica, pero aunque también la energía hidráulica, la eólica, la solar y la energía atómica, ¿verdad? Bien, vamos a la siguiente. Vamos un poquito rápido porque el tiempo ya nos quedan unos minutillos. Bien, ahí tenemos un cuadro. Este usted lo tiene en el libro. Usted puede ver el video para resolver la actividad del libro, en la cual es la revuelta de los privilegios, la burguesía en el poder, la convención, que son las etapas de la revolución industrial. ¿Y cuáles fueron sus causas? Se agudizó la crisis económica que afectó la tabla de los precios, a los productos subieron, se agravó el déficit debido al apoyo a la revolución de las 13 colonias de América y los lujos desmedidos de los reyes. También se presentó una crisis política, ya que el pueblo veía las reformas que no avanzaban y los privilegiados que tenían el poder entre el avance de las ideas ilustradas, ¿verdad? Muy bien, ahí está. Y por último, la transformación del mundo urbano y el rural europeo y la revolución industrial en Gran Bretaña. Luego pasó a Bélgica a los principales siglos XIX. En la primera mitad del siglo se extendió a Francia y la segunda mitad en Alemania, Japón, Estados Unidos. Y con la revolución industrial aparecieron, por un lado, la nueva burguesía adinerada, que formaba por banqueros, comerciantes e industriales, ¿verdad? Por otro, una clase media, constante crecimiento, integrada. Y aquí creo que muchos comprendieron que el que tenía el capital iba a tener cómo hacer, y el que no tenía el dinero, pues tenía que vender su fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, ya aterrizando, vamos viendo de que la ilustración dio paso a la Revolución Francesa, que fue un hecho histórico que compete a todo el mundo. Fue como el ícono, ¿sí?, de las revoluciones que cambiaron a la sociedad en diferentes aspectos. Muy bien, niños, hemos llegado al final, el tiempo se nos ha terminado, 8:30, pues nos vemos en otra clase. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, aunque el tiempo tenemos un segundito, nada más unos segunditos. No sé, ahí está Seño, ¿se va a despedir? Hola, sí, gracias, profe. Gracias, chicos, por estar presente en la clase, y pues no se olviden que nos queda una pendiente, ¿verdad?, para esta semanita, así que los esperamos la próxima clase. Excelente. Bueno, si no hay más que decirles, nos vemos. Feliz día para todos y adiós. Éxitos. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Feliz día. Adiós. Adiós. Yeah.